Paso a presentar a la penúltima ponente, María Ascensión Millán Jiménez, que forma parte de la Federación Nacional de Mujeres Rurales, de FADEMUR y que se conecta desde Martos, desde Jaén, ¿vale? Ella es jienense de nacimiento, vive en Martos, en este municipio, que es uno de los principales productores mundiales de aceite de oliva virgen. Es licenciada en Derecho, trabaja como agente de desarrollo local en el ayuntamiento de esta localidad y forma parte de una pequeña explotación familiar de olivar. Este es el trabajo suyo, pero ella siempre dice que su vocación está en el campo de la literatura. Ha asistido a varios cursos de poesía dirigidos por Luis García Montero en la Universidad Internacional de Andalucía. Es autora de un poemario titulado A Voz en Verso. Y está terminando el grado en Lengua y Literatura Españolas de la UNED, o sea que ahí que sigue estudiando, vamos. Hay un taller en el que participa, que me parece como una iniciativa muy interesante, que es el taller itinerante de lectura y escritura, La Silla de Anea, que es un club de lectura que se caracteriza por leer en voz alta, que es algo que en buena medida se ha perdido, de tal manera que es de forma compartida en las calles y plazas de su pueblo, de Martos, y así se hace visible ante la sociedad la relación de la mujer con los libros y las letras. Y bueno, Ascensión nos va a hablar de mujer y entorno rural, mujer y patrimonio natural. Así que Ascensión, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Os saludo a todos y a todas. Y bueno, un agradecimiento especial al Ministerio de Cultura por contar una vez más con FADEMUR. FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, es una organización progresista que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural de 15 comunidades autónomas, incluidas las Islas Baleares y las Islas Canarias. Somos una entidad declarada de utilidad pública que pertenece al tercer sector de acción social. Actualmente estamos constituidas por más de 170 organizaciones de mujeres rurales y representamos a una cifra aproximada de 55.000 mujeres que viven y trabajan en el medio rural español. Las mujeres de FADEMUR vivimos y existimos al lado del patrimonio que se configura en el entorno rural. Nosotras, las mujeres del medio rural, somos parte de ese patrimonio vivo referido a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación, que dice la UNESCO cuando define el patrimonio cultural inmaterial. Nosotras siempre fuimos y somos agentes que gestionan el entorno natural y social de los territorios en que vivimos. Día a día abrimos los ojos a los privilegiados lugares que habitamos. El patrimonio natural que conforman nuestras aldeas, nuestros pueblos y comarcas, nos hace pensar en el privilegio del que disfrutamos a diario y que se constituye a base de aire y cielos limpios, cauces de agua que discurren transparentes a nuestro lado, bosques, campiñas, sierras, montañas, valles, camino, silencio, calma, relaciones humanas, vecinales y de solidaridad, conformada a base de la más sencilla cercanía. Las mujeres rurales vivimos y trabajamos íntimamente ligadas al patrimonio o al entorno natural. Algunas veces el patrimonio natural nos hace y nos condiciona a nosotras. Otras veces somos nosotras las que vamos moldeando y transformando el patrimonio natural que nos rodea. Porque nuestra identidad está en nuestras manos. Manos de agricultora y ganadera. En nuestras jornadas laborales hechas de agua, de tierra y de sol. La España rural es el lugar donde trabajamos la agricultura y la ganadería, pero también donde las mujeres emprendemos, innovamos, educamos y cultivamos alimentos a la vez que hay igualdad. En nosotras reside todo el patrimonio inmaterial que hemos heredado de las generaciones que nos preceden y que es un conocimiento que el sistema educacional de nuestro país no ofrece, pero que tiene un valor sociocultural por el que merece la pena seguir trabajando para mantenerlo
y para transmitirlo. Nacida a veces de la distancia respecto a otros lugares donde no falta de nada, existen tradiciones, uso, costumbres de gran regambre local que visten de peculiaridad las distintas formas de ser de nuestros territorios rurales. Conocemos prácticas y formas de agricultura y ganadería que han cuidado y cuidan del medio ambiente. Es curioso que ahora quieran enseñarnos lo que desde siempre, a lo mejor sin saber que se llamaba sostenibilidad o ecocondicionalidad, hemos hecho nosotras en nuestras explotaciones agrarias. Conocemos palabras, giros, expresiones, refranes que solo toman vida en nuestros labios y cobran forma en nuestro entender. Sabemos de las propiedades curativas naturales de las plantas y sabemos hacer con ellas buenos jarabes y medicina. Sabemos descifrar las nubes, interpretar los vientos y los cielos y predecir el tiempo como si fuéramos expertas meteorólogas. Sabemos hacer jabón a partir de los aceites usados en la cocina, eliminando así un residuo peligroso para nuestro medio ambiente. Paso. Sabemos hacer encaje, tejer, coser y bordar maravillosas filigranas, artesanías variadas de gran valor artístico. Aprendimos de viva voz, quizá, la historia de nuestros pueblos, leyendas que explican lo que parece inexplicable. ¿Quién, cuándo y por qué se hizo un torreón o quién deshizo una ermita? Me vienen a la memoria en estos momentos las compañeras de Fademur, que en la provincia de Palencia abren las iglesias que pertenecen a la ruta del románico y colaboran así con el debido decoro de las mismas y su mantenimiento. Gastronómicamente, qué decir, somos expertas en lograr los mejores sabores con los ingredientes más sencillos que dan nuestras semillas, nuestras plantas y nuestros árboles. En mi pueblo, Martos, en la provincia de Jaén, un pueblo saciado de pan y de espectaculares aceites de oliva vírgenes, alineamos las aceitunas verdes, las que son para mesa, las que cogemos en septiembre, con piel de naranja, ajos, tomillo e hinojo, las hierbas del campo. Y logramos un manjar que, creedme cuando digo, que no tiene parangón. Si lo pensamos bien, somos mujeres afortunadas por vivir en los entornos rurales, por trabajar sus perfiles y su realidad, y por ser depositarias de ese saber tradicional que, puesto en valor, puede convertirse en idea de negocio para crear y generar empleo. El entorno natural, pleno en bondades, potencialidades y fortalezas, nos necesita. Necesita de nuestra presencia, de nuestro trabajo, para mantenerse vivo y atractivo. No podemos permitir más pueblos abandonados, vacíos o muertos. Pero nadie dijo que la labor de la mujer como agente gestor del entorno natural fuese fácil. Es una tarea que se enfrenta a importantes dificultades que hoy, Día Internacional de la Mujer, queremos poner de manifiesto. Queremos poner de manifiesto la amplia discriminación vertical y horizontal de género en el medio rural, que se incrementa a medida que aumenta el grado de ruralidad. Queremos poner de manifiesto que las mujeres rurales tienen muchos problemas para conseguir un empleo remunerado. Queremos poner de manifiesto que España ocupa las posiciones de cola en Europa en cuanto a inclusión del talento femenino en el mercado laboral rural. Queremos poner de manifiesto que solo el 32% de las personas titulares de explotaciones agrarias en España son mujeres y que si hablamos de titulares jefes de explotación, entonces el porcentaje se nos viene abajo al 25,78%. Es manifiesta la desigualdad en la que viven las mujeres de los territorios menos poblados. Y a pesar de los avances legislativos, existen todavía dificultades reales a las que hacen frente las mujeres del entorno rural. La escasez de oportunidades laborales,
La escasa participación de la mujer en la toma de decisiones sociales, políticas, económicas o culturales deben ser un claro llamamiento a la sociedad en general y una buena razón para salir a la calle en la tarde del día de hoy. La España rural sigue siendo una España de hombres, una España masculinizada. Es necesario tomar conciencia de la desigualdad, la vulnerabilidad y la invisibilidad que sufren las mujeres. Y es necesario que se sepa que esa desigualdad, esa vulnerabilidad y esa invisibilidad son verdaderos obstáculos para la supervivencia de las áreas rurales. En pro de un auténtico, integral y participativo desarrollo rural, FADEMUR trabaja para que las mujeres puedan quedarse a vivir en sus pueblos y desarrollar libremente en ellos sus proyectos de vida. Y para eso articulamos nuestro trabajo alrededor de tres ejes. El primero es el de la reivindicación. Reivindicación de derechos y oportunidades para las mujeres, ejerciendo la interlocución con las administraciones nacionales e internacionales. El segundo es el de la información sobre todos los temas de interés, sensibilizando y visibilizando la realidad de las mujeres rurales. Y el tercero es el de la intervención, mediante programas y proyectos que desarrollamos tratando de hacer realidad nuestro modelo de desarrollo rural. Priorizamos el emprendimiento, la formación y el liderazgo de las mujeres rurales. Y como de los tres ejes, quizás sea el más importante el de la intervención, el de pasar a la acción, vamos a explicar brevemente y a modo de ejemplo algunas de las iniciativas más importantes puestas en marcha por FADEMUR. Le ruego al compañero que me pase la primera imagen. La primera iniciativa a resaltar es el programa Ruraltivity, la lanzadera de emprendimientos rurales, el programa para emprender. Es un programa de fomento y acompañamiento al emprendimiento de mujeres que se desarrolla desde 2018. Estamos ya en la séptima edición. Avanzamos imagen. Subvencionado por el actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, comprende la posibilidad de obtener la formación de los certificados de profesionalidad o la posibilidad de participar en itinerarios de orientación para la constitución de cooperativas de servicios de proximidad o premios anuales a los tres proyectos cooperativos de mayor envergadura que reciben una subvención de 5.000 euros para la puesta en marcha de la cooperativa. Avanzamos imagen. El 50% de las emprendedoras rurales son mujeres. El 70% de estas emprendedoras han enfocado sus proyectos en productos o servicios que no se ofrecían hasta la fecha en este entorno: turismo rural o turismo de experiencia, servicios personales, ocio y cultura. También son comunes las actividades vinculadas a la artesanía y agroalimentarias. Avanzamos imagen. La segunda iniciativa que hoy queremos mostrar es el plan Alen Rural, el programa para crecer y digitalizarse. Destaca en este plan la iniciativa FADEMUR Vuela, una escuela de formación de mujeres en pilotaje de drones con el fin de dotar de mayor eficacia la gestión de las explotaciones agrícolas o ganaderas. Avanzamos imagen. Dirigido a 500 mujeres, comprende tres cursos de formación teórico-práctica. Uno primero certificado por AESA, otro de fotogrametría y un tercer curso con especialidad a elegir entre audiovisuales o agricultura de precisión. Avanzamos imagen. La tercera iniciativa, de gran importancia para nosotras, es la que conforma el programa Cultivando Igualdad, o lo que es lo mismo, promocionando espacios seguros contra la violencia de género en el medio rural.
porque en noviembre de 2023, de las 52 víctimas oficiales asesinadas por la violencia machista, 17 eran mujeres de municipios de menos de 20.000 habitantes. Me parece especialmente significativa la imagen de la campaña 2020. Por eso, de entre todas, la he elegido. En un pueblo todo se sabe, ¿o no? Avanzamos imagen. Y porque las víctimas son más vulnerables en los pueblos por las deficiencias de recursos de prevención y atención, por el desconocimiento sobre ello y por las características de la sociedad rural, donde los roles de género siguen siendo todavía muy afianzados. Avanzamos imagen. La cuarta iniciativa a destacar es la que hemos titulado Cuidándonos para un futuro mejor, el programa para promocionar el envejecimiento activo. El proyecto Cuidándonos para un futuro mejor está dirigido a desarrollar la autonomía personal del colectivo de personas mayores mediante la información y su propia participación en la prevención de situaciones de dependencia. Avanzamos imagen. Pone en marcha una gran campaña de sensibilización y difusión con el objetivo de llegar al conjunto de la población, incentivando la ruptura del silencio de los mayores y la soledad no deseada. Avanzamos imagen. La quinta iniciativa la conforman los distintos programas para la difusión de la cultura, porque FADEMUR reivindica para las mujeres del medio rural no solo mejoras en los planos económicos y sociales, sino que también considera que es necesaria la cultura para todas nosotras como forma imprescindible de crecimiento personal. Nunca podremos olvidar la celebración el 20 de marzo de 2021 en el Boalo, en Madrid, en la casa de Carmen Martín Gaite, la celebración del Día Mundial de la Narración Oral. Pero queremos empezar destacando el convenio firmado entre FADEMUR y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para el acercamiento de las mujeres del medio rural a las exposiciones temporales del Thyssen, con Rembrandt como protagonista, o Georgia O'Keeffe o Alex Katz. Los grupos participantes cada año de todo el territorio nacional, mediante videoconferencias, reciben la formación oportuna sobre el artista seleccionado, para después visitar la exposición temporal en el propio museo y realizar un taller práctico dirigido nada más y nada menos que por la artista gráfica Lara Lars. Avanzamos. No olvidamos tampoco la literatura, los libros y las letras. La silla de Anea, de Martos, Jaén, algo más que un taller de lectura. Os invito a conocer con esta fotografía el taller de lectura al que pertenezco. Leemos en calle y plaza, en miradores hacia la campiña, en cortijos y también en mitad de nuestros vigorosos olivares, porque un día decidimos hacer visible nuestra relación con la lectura compartida en voz alta y con la escritura. ¿Quién iba a decirnos? ¿Quién? Que un día de mayo de 2021, el ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribe y María José Gálvez, directora general del libro, vendrían a leer con nosotras en mitad de uno de nuestros olivares centenarios. Aquel día se leyó el último capítulo de Los Pazos de Ulloa, en el centenario, en el año del centenario de la muerte de la escritora Emilia Pardo Bazán. Avanzamos imagen. Y por último, os señalamos la caravana cultural de las mujeres rurales. La primera de ellas se celebró en Navia de Suarna, en Lugo, para demostrar que los pueblos no son España vaciada de cultura y que las mujeres son su motor. Más de medio millar de visitantes durante 2 días de celebración
de este festival cultural impregnado de teatro, mesa de cine, talleres y una feria de emprendedoras. La próxima caravana cultural se celebrará en Piornal, Cáceres, los próximos 16 y 17 de marzo, para demostrar una vez más que la España vaciada no está vaciada, como dicen. Avanzamos imagen. En la España que dicen vaciada, estamos nosotras, con todo el patrimonio del que somos depositarias. A ella, a nuestros pueblos, os invitamos y allí, en nuestros pueblos, os esperamos a todos. Muchas gracias.